El Verbo de Dios, que se ha hecho carne, ha acampado entre nosotros. El Hijo de Dios ha descendido del cielo para hacerse nuestro hermano, y para esto ha querido tener una familia, una madre purísima en virtud del hijo que tendría, un papá fiel y atento a las necesidades de su esposa y del niño, una verdadera sagrada familia. Esto no aleja a la familia de Nazaret de nuestra realidad, al contrario. Ellos comparten, como muchas familias, desde el nacimiento del niño, pobreza, incomodidades, precariedad, persecución, necesidad de dejar su propia tierra e emigrar. Tienen que discernir constantemente la voluntad de Dios y, como María, aunque no se entienda, guardar las cosas en el corazón y tener una mirada de fe para todo, especialmente para el crecimiento espiritual de su hijo, que siempre y en cada familia, también en las nuestras, un misterio personal. Mientras María y José presentan al niño, reciben dos profecías. Una llena de gozo que permite decir a Simeón que puede morir en paz porque reconoce en ese pequeño bebé al Mesías, y otra que anuncia a María su futuro sufrimiento. Simeón es iluminado por el niño para poder reconocerlo, y para ver también su futuro, su misión y lo que eso significaría para su familia. Hoy dejémonos iluminar también nosotros por el niño recién nacido, para que nuestras familias podamos ver con la misma claridad cuál es la voluntad de Dios para cada uno, y para que podamos aceptarla y animarnos mutuamente en el amor a Dios. Feliz fiesta de la Sagrada Familia. Padre Pío nació en una familia humilde el 25 de mayo de 1887. Pobre, de madre analfabeta, trabajadora, campesina, que le enseñó a su hijo Francesco Forgione a rezar el rosario, una de las armas más poderosas que tendría en su vida. Su papá fue un joven apuesto y de buen humor, también trabajador en el campo, pero que por apoyar a su hijo en su vocación a la vida religiosa emigró a los Estados Unidos. ¡Cuánto amor, cuánto sacrificio! La familia de Padre Pío también fue sagrada, no por lo extraordinario, sino por haber sabido acompañar a su hijo en lo inusual de su vida, viendo en él la obra de Dios. Nuestras familias también son así, ¿no? En lo ordinario, en lo rutinario, en el día a día, nos encontramos con los milagros de Dios que obra en el secreto del corazón. Y ese Dios que obra maravillas lo quiere seguir haciendo también en sus familias. Abrámosle siempre las puertas de nuestro corazón, de nuestros hogares al Señor que se acerca a visitarnos constantemente.